Hola a todos, pequeños, ilustres, ignorantes. Me imagino que estáis ahí fieles al programa esperando que os demos lo vuestro. Lo vuestro a nivel de conocimiento. Ya sabéis, aquí lo que nos encanta es derrochar conocimiento. Por eso nos hemos rodeado hoy de mentes. Gente con mucho ingenio y mucho talento. A mi derecha tengo al periodista iconoclasta Ramón Arangüena. A mi izquierda, un componente de los especialistas secundarios. De los tres, el más guapo, sí. Armand. Sí, puedes aplaudir. El que mejor dabas por cámara, que sepas que te hemos elegido solamente por eso. Y también nos honra con su presencia el inventor de la bici estática, Javier Cansado. Y uno de los mejores vendedores de teletienda, Pepe Colubi. No hablo del producto en sí, de vender un producto, sino de la teletienda en general mundial. Bien, y dichas estas presentaciones, que cada día creo que sobran más, porque ya llevamos casi 70 programas, quiero decirte, si no sabéis quiénes sois, pues también sería un problema. Vamos a ver un poquito de vídeo para ver de qué vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué diablos estás haciendo ahora? Mamá se ha enfadado. Levantar pesas. Voy a desarrollar mis pectorales y luego seguiré con la espalda. Por lo que veo, ahora fumas porros. ¡Cuánto me alegro! Consumir sustancias psicotrópicas ilegales es un ejemplo muy positivo para nuestra hija. ¿Y me lo dices tú, máquina implacable de avaricia? Lester, tienes mucha hostilidad en tu interior. Intento hacer ejercicio. Salvo que quieras ayudarme. Lester, no vas a salirte con la tuya. Puedes estar seguro de ello. Inquietante, ¿verdad? Tampoco sabemos todavía de qué vamos a hablar. No se sabe, ¿no? La gimnasia en los garajes. De Annette Bening podríamos hablar también. Annette Bening. Super MILF. Muy buen rato también. Ya era MILF con 15 años, ¿eh? Sí. Pues no vamos a hablar de esas guarradas, ¿vale? Vamos a hablar de hacerse mayor. ¿En qué momento nos damos cuenta de que nos estamos haciendo mayores? De que hace un chasquis de Facundo nuestro cuerpo y dice... ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, pero bueno. Intentaremos llegar a una solución sobre ese enigma o ese misterio. ¿En qué momento nos damos cuenta de que te estás haciendo mayor? Y no pregunto a Javi por nada, te pregunto porque pregunto siempre al principio a ti. No, o sea, yo soy... Háblale de usted mejor. Probablemente de la mesa y del recinto sea mayor. Y de la manzana. Y de la manzana, posiblemente. Bueno, aquí vive un señor con síndrome de Diógenes que posiblemente... Pero bueno. Que cambiáis cosas, coleccionáis. Posiblemente. Sí, intercambiáis. Bueno, el tópico es cuando te hace mayor, cuando te llama la gente, los jóvenes llaman de usted y tal, eso es tópico, ¿no? O te tomas un día, te tomas 3 gin tonic y no aguantas y tienes resaca, eso es lo tópico. Pero hay cosas que son un poquito más... Ir un poquito más allá de cuando te das cuenta de que eres mayor, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, en los 80, era muy jovencito, iba a los bares y entonces siempre veía a un señor mayor en la barra. Yo decía, ¿este señor mayor qué hace aquí? Si esto es de jóvenes. Ahora soy yo el señor mayor que está ahí. Pero bueno, pero eso es así. Pero quiero contar cosas personales, ¿eh? Cosas que, de verdad, por ejemplo, ¿cuándo te hace mayor? Cuando ves una... Te hace falta una mujer para que te guste, ha de tener arrugas. Si no tiene arrugas, ya no te mola, ¿no? Y, por ejemplo, te pasa un día que estás en el teatro, actuando y tal, viene a visitarte alguien y te... Hola, mira, soy Canseco. ¿Canseco qué? Joder, tu compañero de pupitre. Canseco, del colegio. Y dice, hostia, si Canseco está así, ¿cómo estaré yo? Porque tú te vas poco a poco, entonces no te das cuenta, te ves que te cae el pelo, que te salen ojeras, pero no eres muy consciente, ¿no? Y ya el colmo es un día que estás, yo qué sé, estás en el dentista, en el odontólogo, entonces de pronto estabas hojeando revistas y yo recuerdo una vez estaba viendo una revista de un Hola, creo que era. Entonces salía Scarlett Johansson con su familia, ¿no? Entonces yo miro a Scarlett Johansson, digo, hostia, me gusta Scarlett Johansson, pero me gusta más su abuela. Ya me pasarás alguna fotico. Entonces, la naturaleza es sabia y te va desviando a donde debes, ¿no? Entonces, la arruga es bella. La arruga es bella. Tú, Ramón, ¿cuándo te diste cuenta que te estabas empezando a hacer mayor? Si es que te has hecho, que no lo sé, igual no te da vuelta. Ahí estamos. Yo creo que es una cosa que depende del campo. Depende del campo en general. O sea, por ejemplo, aquí. Cuando tú de repente ves a toda esta gente y dices,
donde está toda esta gente, hace unos años estaba el campo. Ahí es que ya te pasa siempre. Te vas. Pero siempre, todo ha crecido menos otra cosa, ¿no? Que eso nos hablaba Pepe Colubi. Y también otra cosa que tiene que ver con el campo. Te das cuenta de que te haces mayor cuando han pasado muchos años y dices, ¿cuántos años ha pasado desde que no hago el amor en el campo o en la playa? En el y campo esos años... estaba antes que este edificio. Exacto, sí, ahí donde estaba ese edificio, ahí me acuerdo que iba yo con aquella novieta que tenía. Bueno, pues eso... El campo es lo que te hace ver que te haces mayor. La ciudad no, la ciudad vas de bares, ves al señor mayor, ves a Scarlett Johansson, por ahí ves Scarlett y tal, no sé qué, pero lo del campo, eso te mata. Bueno, depende, porque, por ejemplo, Telecinco ahora es todo la campus, ¿no? O sea, algo para su hija. Es inverso ahí, en ese caso. Todo entero, el plató. Sí, sí, sí. El plató es la campus. No se ve, no se ve nada. ¿Tú, Pepe, antes de la campus, te has dado cuenta que te has hecho mayor o te estás hombre, dando cuenta? O un poco abundando, yo, sobre todo cuando me tratan de usted en los puticlubs. Porque en otro sitio todavía está, pero ese detalle es... Pero, por ejemplo, tú dices Scarlett Johansson, pero ves una serie de moderna, ¿no? American Horror Story, por ejemplo, ves a Jessica Lange y miras en internet y dice 62 años. Y dices tú, ¿y qué? Y dices tú, hostia, pues va a ser esto. ¿Puedo abundar una cosa que un comentario que ha hecho Pepe? Es verdad que también te notas mayor cuando vas por una zona donde hay prostitución, donde hay prostitutas, prostituta. Entonces, cuando generalmente ibas caminando cada día que no pasaba nada, pero hay un día que de pronto te entran, te dicen, guapo, tal. Entonces, hostia. Mirad la hora. Hostia. ¿Tú, Armand? Yo no. Ojo, yo no veo nada malo en eso, ¿eh? Es hacerse mayor, es una cosa más de hacerse mayor. ¿Tú, Armand? Bueno, yo he ido dos identificadores claros, ¿no? Uno de ellos es cuando alguien dice la noche es joven, ¿vale? Sabes que esa persona no es joven, ¿vale? Y tú de repente dices... Y un día te das cuenta y dices, coño, la noche es joven. Y son las 9, además. Y luego el otro es, tú dices el campo, yo digo el tiempo. Y el Dabuti, el Dabuti. Pues Dabuti. Sí, sí. O centro de costo, ¿no? Que ahora que no hace esta expresión, ¿no? Centro de costo, ¿no? Yo, tú vas y dices, centro de costo. ¿Qué dices? Vete de aquí. Pero...